Avui estem aquí amb una jornada de portes obertes a les institucions per mostrar la promoció de 85 habitatges de protecció oficial que ja Reunió Catalunya ha desenvolupat a l'Assemblea de Llobregat fruit d'un conveni de col·laboració entre la UGT de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Boi que es va signar a l'abril del 2021. La política de Reunió Catalunya és desenvolupar habitatge digne i assequible destinat a famílies treballadores que hem portat a terme durant els últims 30 anys amb més de 4.000 llars lliurades amb aquesta última promoció. Días como hoy para la UGT son muy importantes. La UGT, que nació hace más de 136 años, tiene de historia. Nunca hemos sido un sindicato estrictamente de relaciones laborales, sino que creemos en las relaciones laborales, en el trabajo digno, pero también en aportar a la sociedad muchas más cosas y en defender la sanidad, la educación y la vivienda también. Seguramente las casas del pueblo que teníamos hace muchos años y hacían parte de esta función, no solo un tema de derechos del trabajo. Y por lo tanto, hoy es uno de esos días de reivindicar la construcción de derechos, la construcción de derechos en este caso de la vivienda. Llevamos más de 25 años trabajando, construyendo pisos, construyendo ilusiones que somos plenamente conscientes que no llegan al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, no solo por el número, sino por las condiciones económicas, pero que en todo caso tienen un gran valor social. Desde el Ayuntamiento de Sant Boi hemos impulsado multitud de iniciativas con multitud de agentes, pero uno de ellos y con el que nos sentimos muy orgullosos, evidentemente, como decía antes, es esta cooperativa, es la cooperativa YAR Unió Catalunya, con la que ya llevamos, esta es la tercera promoción, las dos anteriores estaban en Camí del Llor, en otros lugares de la ciudad, y han sido un éxito y por lo tanto queríamos replicar este éxito. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esto es una alianza, es un acuerdo, es una lógica colaborativa con esta relación público-social que decíamos antes. Porque estas cosas, generar buenos proyectos siempre se tienen que hacer desde la colaboración y desde la suma de esfuerzos. Y eso es lo que estamos demostrando hoy aquí, que esa suma que se ha replicado y se ha reproducido a lo largo de la historia cada vez da buenos frutos. Y es verdad, nosotros creemos que hay un problema muy grave de vivienda de alquiler. No hay ninguna duda. Que se ha de abordar, seguro, pero no vamos a renunciar como sindicato a que trabajadores y trabajadoras que tienen empleos fijos, que tienen empleos ubicados en el territorio, que no van a cambiar de lugar de vida en el territorio, tengan la oportunidad de tener una vivienda protegida, de propiedad. Creo que es justo y eso es lo que nos hace un país grande. Hay que huir de los guetos, de los barrios guetos que alguien quiere meter con esta idea de que toda la vivienda sea de alquiler. La vivienda tiene que estar de alquiler mezclada con la de propiedad. Tenemos que conseguir que los barrios sean barrios interclasistas, donde convivan ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, que sus padres tengan una situación económica o tengan otra, porque eso es la riqueza que nos ha dado el avance que hemos tenido en los últimos años en nuestro país y nosotros queremos trabajar en ese camino. Y aprovechando la puesta en valor de los sindicatos, de las cooperativas, creo que cabe también reivindicar hoy entre todos vosotros y entre todas vosotras el valor de la política y de quienes nos dejamos también la vida, un trocito de nuestra vida, para que otros puedan vivir mejor. En días como hoy es cuando me reconforta todo el esfuerzo, todo el trabajo y toda la dedicación. Merece la pena estar en este gobierno, merece la pena comprometerse con este país, si con ello hay niños en esta carpa que mañana, alcaldesa, necesitarán un parque. Ya les estoy viendo acercarse al ayuntamiento para pedirlo, si nuestro trabajo tiene que ver con el desarrollo y el futuro de estos niños. Esto es la política. La política, además de hablar, además de idear, es ser capaces de ofrecer realidades. Y esta hoy es una preciosa realidad. Para nosotros esta legislatura tiene que ser un punto de inflexión por lo que hace referencia a la vivienda. Tenemos que conseguir en este país que empecemos a caminar para acabar con el gravísimo
problema de la vivienda que existe en nuestro país. Por eso, yo os quiero pedir a todas y a todos que seáis plenamente conscientes de que no solo sirve hablar, hay que hacer. Ya en Nueva Catalunya, nuestro compromiso, como decía, es en favor de las clases trabajadoras para adquirir una vivienda digna y siempre con el mismo objetivo, fomentar el progreso social, la redistribución de la riqueza, el arraigo al del territorio y el bienestar y seguridad de presente y de futuro. Estas viviendas son mucho más que un proyecto de viviendas protegidas. Es un proyecto, un modelo de convivencia que yo valoro mucho como ministra de Vivienda y por eso he querido estar aquí para daros mi enhorabuena a la UGT, a la cooperativa YAR Catalunya y también al Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat y a todos vosotros que vais a poder disfrutar de estas viviendas.